Ustedes saben que durante el 2020, ante la interrupción del proceso democrático en el país, el gobierno ingresa y se había dicho que estaba esta planta, la de carbonato de litio en YPI, a un más de un 60% de ejecución, lo que es completamente falso. Se han encontrado las plantas en deterioro, las piscinas lo propio. No estamos hablando de que se ha entregado faltando y estaban listas para operar como para abrir con la llave respectivamente. No, tenía cerca del 20-25% de ejecución. Pero aquí hay dos elementos que son muy importantes y lo queremos decir a la población. Uno es la tecnología de salmueras, que es lo que se ha llevado adelante desde el año 2013, en 10 años y no se ha podido concretar. Recién con la reinyección que se está llevando adelante y con lo que estamos logrando, cerca de 4.000 toneladas vamos a procesar y estamos llevando adelante este proceso. Por el otro lado, estamos llevando adelante la tecnología EDL, que significa llevar adelante un proceso de industrialización, pero con un modelo soberano. Entonces yo descalifico y desmiento a quienes dicen que es un fracaso la industrialización del litio. Para nada. La industrialización del litio va a ser una realidad de nuestro país. Estamos avanzando en ello.